El programa de milagros Leiva Entrevista reveló una serie de chats de WhatsApp que mantuvo el periodista Mauricio Fernandini Arbulú con el exministro de Vivienda Heiner Alvarado, así como con el cuñado de Salatiel Marrufo, Polo Campos. En estas conversaciones se detalla que el primer mensaje con el exministro del gobierno de Pedro Castillo se dio el 2 de agosto del 2021, en el cual el hombre de prensa se presenta y lo felicita por la cartera que lidera. Asimismo, le manifestó que tiene una información valiosa vinculada al fondo Mi Vivienda. Mauricio Fernandini: estimado Heiner, felicitaciones por tu nombramiento en la cartera de Vivienda. Mi nombre es Mauricio Fernandini, soy de Chiclayo. Actualmente trabajo como periodista en RPP. Heiner Alvarado: gusto en saludarte, Mauricio. Estoy a tu disposición. Mauricio Fernandini: gracias, Heiner. Tengo una valiosa información confidencial vinculada al fondo Mi Vivienda. Consideraría oportuno que me indiques cuál es el proceso más adecuado para lograr reunirme contigo. Heiner Alvarado: te pongo en contacto con mi jefe de gabinete, Salatiel Marrufo. Coordinen. Tras esta conversación, se difundió un segundo chat que data del 3 de agosto del 2021, es decir, un día después de que Fernandini Arbulú conversó con Heiner Alvarado. Esta vez el cuñado de Salatiel Marrufo, Polo Campos, se comunicó con el periodista Mauricio Fernandini. Polo Campos: hola, Mauri, buenas tardes. Te escribo, Polo Campos. Me dice mi cuñado Salatiel Marrufo que tendrá una reunión contigo. Qué gusto, Mauricio, con toda la confianza, con el chato que es buena onda. Un abrazo a la distancia, amigo. Mauricio Fernandini: muchas gracias, Polo. Justo le dije del cariño y admiración que sentía por ti. Aquí estoy esperando. Todo saldrá bien. Gracias por tu ayuda. Sé que le puedes dar las mejores referencias a tu cuñado. Polo Campos: estamos para apoyarnos como paisanos que somos. Justamente le decía que eres un caballero y que contigo hay mucha confianza, amigo. Pierde cuidado. Él me quiere mucho y espero que puedan llevar bien con el chato. Como se informó, el periodista se acogió a la confesión sincera en la que relató al equipo de fiscales contra la corrupción del poder que buscó a Salatiel Marrufo poco después de que Pedro Castillo asumiera el poder. Asimismo, Fernandini Arbulú contó que alquiló su departamento a 10.000 soles mensuales durante 6 meses para las reuniones que habían trazado Goray, Salatiel Marrufo y su prima. Mauricio Fernandini recibió bono de éxito de $80,000. En el caso de Fernandini, el chofer de Sada Goray, el mismo que llevó el dinero a Salatiel Marrufo, fue quien le entregó un paquete con el efectivo en su departamento de San Isidro. Y respecto a Pilar Tijero, pidió a Goray que le transfiriera el dinero a una cuenta particular. ¿Y tú qué opinas sobre los chats filtrados, los cuales revelan las conversaciones entre Mauricio Fernandini y Heiner Alvarado? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.